Hello, hello. Hello, good evening. Good Hello, evening. good evening, guys. Welcome to the last session for this first week. And welcome back. Let me ask you the following. I don't know if you already start to work on the evaluations that you're supposed to complete in today's class. I don't know if you have like search in the platform, you have checked and completed at least some of the exercises that you'll find there. ¿Han completado algunos ejercicios, chicos, que están ahí en la plataforma? Sí. Ok, les voy a, tal vez, el insistir, ¿verdad? Un poquito más en el hecho de promover para que ustedes puedan completar los ejercicios están ahí. Básicamente, si usted necesita una tutoría extra, por ahí va a encontrar también videos que le pueden aclarar algún tipo de duda que tenga, ¿verdad? Al respecto. Al igual, yo estoy presto que si al momento que usted está tomando la evaluación, usted me dice, Lick, me puede ayudar en dándome un refresh, ¿verdad? Refrescándome un poquito el conocimiento y yo estoy presto para poderle ayudar. ¿Ok? Pero para ello necesitamos tener esa comunicación y que usted me haga saber, ¿verdad? A manera de que puedan salir muy, muy, muy bien y aprobar cada una de las evaluaciones. Ok. Vamos a comenzar con la sesión de este día, pasando la asistencia como es usual. Recordemos decir la palabra presente cuando sea llamado o cuando escuche usted su nombre. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Azael Erasmo Sarabia. Present. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Katia Giovanna Gómez Aguilar. Daniel Alexander Serrano Hernández. Diego Ronnie Argueta Rivera. Presente. Edwin Antonio Aguirre. Presente. Emeline Ivette Solórzano Aquino. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. José Carlos Reyes Valle. Juan Antonio Escalante. Present. Thank you. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Present. Keila Soriano Villanueva. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexander Renderos Mejía. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Thank you. Margaret Isabela Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Present. Thank you. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Pedro Antonio Chavarría Ramírez. Present, chair. Thank you. Roxana Stephanie Flores Munguía. Heidi Lizeth Martínez Rendero. Present. Thank you. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Verónica Lizeth Flores de Osorio. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Wilson Frederick Mexicano Mira. Present. Thank you. Okay, and that's it. Okay, let me go. Let me get back to the call. Y para aquellos que se fueron, ¿verdad? Adhiriendo a las. Mientras yo estaba pasando la asistencia, probablemente durante el transcurso de la clase tengamos algunos más para poderles pasar la asistencia, ¿verdad? Muy bien. Si me permiten. Vamos a darle compartir pantalla.
Dígame, Elizabeth. Hola, teacher. Yo ahorita me voy agregando a la reunión. Ok, Lizeth Flores por ahí presente. Muy bien, Lizeth. Muchas gracias. Thank you. Ok, chicos, como pueden ver en mi pantalla, vamos a nuevamente, ¿verdad?, a fomentar la parte de speaking y para ello traigo el siguiente ejercicio. Al igual que hicimos el día de ayer, voy a necesitar a algunos voluntarios que me van a ayudar para responder a las siguientes inquietudes que me trae esta ruleta, ¿verdad? Vamos a darle, veamos, por aquí tengo un mensaje. Ok, Roxana Stephanie Flores Munguía, presente por ahí. Y José Carlos Reyes Valle. Muy bien, excelente. Ok. Vamos a darle dejar de compartir y luego abrimos la nueva ventana. Ok, me indican, chicos, si pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, vamos a tener alrededor de unas 6 participaciones, ¿verdad? Lo que van a encontrar aquí son preguntas, ¿ok? Las preguntas son bastante abiertas, ¿verdad? Y son bastante actuales, o sea, les van a preguntar cuestiones que nosotros tenemos interacción con, ¿verdad? Prácticamente a diario. Ok, primer voluntario, a ver. The first volunteer to help me spin this wheel. Ok, Víctor Manuel Ramírez. Muy bien. Ok, volunteer. Yo. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a darle spin. Por acá. Y vamos a ver qué nos dice la primera pregunta. Ok, me dice, did you do any online course last year or during the summer? O sea, ¿tomaste algún tipo de curso en línea en el último año o durante el verano? ¿Cómo me respondería ella? No, I don't. Ok. No, don't take any. Ok, veamos, la pregunta, así como en presente simple, cuando le decimos, por ejemplo, do you like to watch science fiction movies? ¿Le gusta ver o te gusta ver películas de ciencia ficción? Y respondemos con el no, I don't, or yes, I do. En este caso tenemos, did you do any online course last year or during the summer? ¿Cómo vamos a responder? Vamos a utilizar lo que tenemos por acá, que es did, o sea, yes, I did. Or, no, I didn't. ¿Me explico? Porque es pasado, porque estamos hablando de algo que ya ocurrió. Ok, muy bien. Vamos ahora a darle eliminar y seguimos con la siguiente. Esta es una pregunta prácticamente cerrada, ¿verdad? Podemos encontrar algunas que van a ser un poco más abiertas. Ok, ¿alguien más que le gustaría intentar? Yo. Ok, Wilson, vamos a darle spin, girar. Ok, tenemos, what's the best thing about Instagram? ¿Qué es lo mejor acerca de Instagram? What can you tell me? Esa es una open question, ¿verdad? Ajá. Meet people. Ok, ahí tenemos, the best thing for you about Instagram is that you can meet people. Ok. Ok. Very good, you can meet people, o sea, puede conocer personas, excelente. Le damos a eliminar. Otro participante. Otro participante. Sí. Ok, Lizeth, vamos a darle spin. ¿Quieres girar? Y tenemos. Describe your hometown. Is it a big city? O sea, vamos a describir en este caso la ciudad donde usted prácticamente nació, ¿verdad? Donde usted se ha criado, ¿is it a big city? Y usted me puede decir, well, my hometown, y puede mencionar el nombre y luego la describe en unas, ¿qué? Unas tres ideas. Hometown. 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 Is Zaragoza. Zaragoza, ok. That is in La Libertad, right? Yes. Okay.
How is it like? ¿Cómo es? A big city. It's a big city, okay? What can I find there? ¿Qué puedo encontrar por ahí? Supermarket. Okay, supermarket. Police sería estación. Police. Okay, the police station. Police station. Restaurant. Okay, restaurant. I don't know. Okay, that's it. Thank you very much. Yes. Okay, let's move on to a different question. Okay, otro voluntario. Yo. Okay, Asael. Okay, let's spin the wheel. Okay, the following question says, what's something you don't like about Instagram? ¿Qué es algo que no le gusta acerca de Instagram? It's a red media, very superficially. Okay. Solo eso. Okay. If I can restructure your idea, I'll say that you consider that Instagram, it's a social network that it is very superficial because it focuses on your appearance, right? Okay. Que se enfoca en su apariencia, it's very superficial, right? Because basically it's like the place where you can or it was meant to be only for uploading photos, right? Or pictures of yourself. Yes. Or the places that you were visiting. Okay, very good. So, two more participation. Dos participaciones más, a ver. Two more. Dos más. Pedro Antonio, do you want to try? Yo. ¿Quién dijo yo? Paula. Okay, Paula, vamos a darle spin it. Ah, that's a very good question. Okay, how long have you studied English? Do you understand the question? I don't know, long, no sé. La palabra long, you don't know, what does it mean enough. Bye. Siempre quiero que veamos la parte de how long se refiere por cuánto tiempo. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo has estudiado inglés? One month. Okay, so you have been studying English for about a month. Okay, un mes. Muy yes. Bien, excelente. Okay, very good. Okay, mencionaba por ahí, veamos, creo que Pedro, you ready? I'm ready. Okay, Pedro, let's spin the wheel. Vamos a darle a girar la rueda. Okay, so I have, what do you do for fun when you're at home? ¿Qué haces para divertirte cuando estás en casa? I play, with my song. Okay, do you have a son or do you have children? ¿Tiene un hijo o tiene hijos? Only one, a son. So, you can say that what I do to have fun at home is like playing with my kid, okay? With my son. Very good. Very good. Muy bien. Vamos a darle eliminar y ahora vamos a dejar de compartir y regresamos a la presentación. Dos. Okay, so you have two children, right? Is okay. What you want to say. Okay, got it. Got it, very good. Okay, let me just go and share my screen again. Okay, guys. Okay, can you see my screen again? ¿Pueden ver mi pantalla de nuevo?
Yes, it should. Right. Okay, let's move on. Okay, so in here, I got the following. As you can see, I have a description. Okay, or we have a listening audit in which I'm gonna play it. There will be like four people describing how their homes like. Hay cuatro personas describiendo cómo son sus hogares. Okay. La descripción que vamos a escuchar, ok, representa las imágenes que tienen ahí en pantalla. So, I want you to pay very close attention to the description and details that are going to be mentioned there, because then you're going to tell me, okay, which of those pictures you consider that were like very descriptive during the audio. Vamos a darle entonces play aloud. Page 45, exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their home. ¿Logran escuchar, chicos, o hay interferencia? No, yo no escucho. Ahorita nuevamente, permitan. Ok, nuevamente. Solo me indican aquí con el pulgar levantado de que logran escuchar. Page 45, exercise 4, listening. Ok. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 3. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 4. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Okay, you got the description? ¿De la descripción? Sí. Yes. Ok. So, number, me dice usted, ¿verdad? Lick, ya tengo la número uno. No, la número uno ya se nos da, ¿verdad? Aquí está. Que es la última imagen. Aquí dice number one. Ok, ¿cuál sería number two? The first la primera. Ok, this one? Sí. The first yes. Muy bien, muy bien. Ok, esta primera, ¿cuántos floors tiene? ¿Cuántos pisos? Two. Okay, two, ¿verdad? Tiene two. Muy bien. ¿Qué hay de esta? This is a building, not a lot of floor. It is a building, right? Very good. Yes, it's a building. Okay, it is a building. Is it modern? Is it old? ¿Es moderno? ¿Es antiguo? It's a hall. It's a very close to the restaurant and coffee. It's kind of old, right? Even though it says that it has many... like amenities nearby, ¿verdad? Tiene bastantes lugares cerca. Ok, muy bien. How about three? This one. Is the third picture. The third one? Yeah. Ok, third the picture. Third one. Ok, is it big? No, it's a small, very small. Ok, it's very small. Does it have a bed? No. It's a same sofa. It doesn't, right? It doesn't have a bed. Okay, basically, the person that is describing that says that he or she, okay, sleeps on the sofa. Okay, very good. Yeah. And the last one? Is a second picture. Obviously, right? The one that is left, okay? La que sobra, ¿verdad? The one that is left. Okay, la número cuatro la describen como está in the country. O sea, está en el campo. The ¿sí? Country. Como pueden ver, ¿verdad? Country, excelente. Page 45. Avanzar.
Y tenemos por aquí cómo nosotros describimos una casa. Aquí tenemos describing using vocabulary. As you can see over here. Okay, what are the parts that a house has? So we can see it over here. So, is there a word that might be new for you? ¿Hay alguna palabra que sea nueva para ustedes de todas las que tenemos por acá? Right. Which one? Right. Algo, no sé. ¿La primera será? Yes. Okay, and that one is rich. Oh, rich. Okay, rich. La cual se puede traducir, ¿verdad? Como un tanto como un borde. Okay. Esta forma que tenemos por aquí es un rich. Muy bien. ¿Alguna otra? Para mí, rough. Okay. Además de ir viendo, ¿verdad? Aprendiendo cuestiones gramaticales, vamos a ir aprendiendo también la parte de pronunciación. Siempre que yo tenga dos O seguidas, ¿ok? El sonido va a ser de una U larga, ¿sí? Entonces, si es una U larga, aquí sería roof. Exactamente, roof. ¿Y qué es el roof? Techo. Como el techo, ¿verdad? Muchos compatriotas, ¿verdad?, que están allá en los Estados Unidos, dicen, hey, ando trabajando en el roofing, o sea, en la parte de techo, ¿sí? En la parte, esta sería en la parte exterior, ¿verdad?, colocando, quitando y colocando, en este caso, techo. Muy bien, ese sería roof. ¿Alguna otra? ¿Es la pronunciación de chimenea? Chimney. Chimney. ¿What? ¿Escuchemos? Chimney. Chimney. You got it? No. Kind of? Okay. Again. It's like chimney. Chimney. No es chimneys, you know? Chimney. ¿Por qué? Esta parte, cuando tenemos una E y una Y, va a ser una I. No vayan a decir chimney, ¿verdad? Porque aquí se lee chimney. Pero se pronuncia chimney. Chimney. ¿Sí? Chimney. Chimney, exactamente. Ok, chimney. Y hay una gran diferencia en el sentido de que usted me puede decir, mire, yo creía que era fireplace. ¿Alguien ha escuchado la palabra fireplace? Como chimenea. ¿O no? Ayer la vimos, chicos, en la descripción, ¿verdad? Ya aparecía una que era fireplace. Ok, fireplace es la parte de la chimenea, pero interna, la que está en la casa, ¿verdad? La que donde aparece prácticamente el fuego. Y chimney ya es la parte exterior, ¿verdad? La que sale por el techo. Muy bien, ¿otro? ¿Alguna otra? Ya sea de que ustedes conocen el significado o la pronunciación se les dificulte de esta que tenemos por acá. Teacher, basement es sótano o... Es un sótano. ¿Sótano? Sí, el basement. Okay. Exactamente. Y lo contrario de basement es lo que tenemos arriba, que es el attic. ¿Verdad? El attic. Exactamente. Okay, que ambas sirven, ¿verdad? Para muchas veces lo tienen como bodega, ¿verdad? Como bodega. En este caso, vivienda con estilo estadounidense, bueno, ¿verdad? American. Okay, ¿algún otro? What do you pronunciation de cesto de flores? Parece que es. Which one, perdón, ¿en cuál? En cesto de flores, basket, no sé cómo. ¿Esta? No sé cómo. ¿Sí? Ok, este sería hanging basket. Hanging basket. Ok, y lo vamos a decir de la siguiente manera. La palabra basket significa, en este caso, así como decimos, basketball, ¿verdad? Ok, basketball, pero la palabra basket es únicamente cesta. ¿Sí? Es una cesta. Ahora bien, como me dice hanging, prácticamente es un hanging basket, o sea, una cesta colgante.
¿Qué se refiere, digamos, a aquellas plantas que la ponemos como en una cesta, así colgando, verdad? Es un hanging basket. Hang significa colgar, pero como aparece en ING es colgante. ¿Sí? Cesto colgante. Sí. Que puede ser una maceta, ¿verdad? Una maceta, una cesta, colgante. ¿Alguna otra? For me, bricks. Breaks. La que está arriba, ¿verdad? No, no, la última. Abajo. Esta. Yes, yes. Ok, bricks. Bricks. Que es ladrillo. Bricks. Brick. Viene de la parte de brick, okay. ¿Verdad? Un ladrillo. Muy bien. Okay, okay, thank you. Y esta, ¿saben ustedes cómo la pronunciamos? La de satellite dish. Satellite dish, que prácticamente es una antena satelital, ¿verdad? Satellite dish. Satellite dish. Y se dice antena porque no vayan así, ¿verdad? Ajá. Pero dish es plato. Entonces, plato satelital. No. Recordemos que las palabras en inglés tienden a cambiar dependiendo del contexto, en el contexto, perdón, en la que la estemos utilizando. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Vaya, vamos a pasar a la siguiente. Y saben ustedes que es fence, ¿verdad? Aquí la imagen se los está diciendo. Fence. ¿Idea, Edwin? La cerca. Es un cerco, ¿verdad? Una cerca, muy bien, una valla, qué sé yo. Excelente, chicos. Vaya, vamos a seguir. Ok, tenemos la parte del word power. Ok, el word power. Que es más vocabulario, recordemos, necesitamos ganar tanto vocabulario como sea posible en cada una de las sesiones. Aquí tenemos la palabra furniture. Ok, furniture. Do you happen to have an idea of what furniture means? ¿Por casualidad tienen idea de qué significa furniture? Muebles. Muebles, oh. ¿Verdad? Mueble uh-huh. O mueblería, box. Podemos decir, ¿verdad? Uh-huh. Ok, todos los artículos que tenemos. Ahora bien, esa palabra furniture tiene su verbo, que es el siguiente. Si yo digo que muebles es un nombre, ¿cómo sería el verbo? Miren, por ahí se los mandé al chat. Furnish. Amueblar sería furnish, ¿verdad? Furnish. Y decimos, mira, mamá. Vamos a ver si comprenden esto que les voy a decir. Si ustedes dicen, por ejemplo, mom, o sea, su mamá, ¿verdad? Mom, this December I will furnish your house. Ok, using my Christmas bonus. A ver si comprenden. ¿Qué dije? En esta Navidad voy a tener un bono y voy a amueblar la casa. Exactamente, ¿verdad? La palabra de Christmas bonus, chicos, se traduce como el aguinaldo. ¿Ok? El Christmas bonus. ¿Ok? Christmas no va a decir bono navideño, no. Christmas bonus es aguinaldo. ¿Ok? Muy bien. Ok, tenemos una serie de palabras las cuales es necesario que las estudiemos porque están relacionadas meramente con hogar, ¿verdad? Cuestiones que podemos tener en la casa. Para decir artículos, lo decimos de la siguiente manera, ¿ok? Lo decimos como item, ¿ok? Así como se los mandé por ahí. No item, sino item. Item. Item, ¿sí? Muy bien. Hay ciertas palabras de las que aparece en este word power que son un poco difíciles de pronunciar. La que es más difícil para mí, ¿verdad? Para mí es la siguiente. Esta, miren. ¿Qué es? ¿De acuerdo a la imagen? Cortina. Cortina. Pero es la más difícil de pronunciar y lo vamos a ver ahorita. Vaya, quiero que vayan pronunciando después de mí. Vamos a comenzar con esta. Decimos armchair. Armchair. Muy bien. Armchair. Excelente. Armchair. Excelente. Siguiente. Table. 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 Ahí no hay problema, ¿verdad? Table no hay mayor problema. ¿Qué hay de bookcase?
¿Qué será un bookcase? Un librero. Librero. Muy bien. Un estante de libros, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Coffee table. Coffee table. ¿Y en español qué será coffee table? Mesa de centro. Mesa de café. Mesa de centro o podemos decir mesa de noche también, ¿verdad? Pero menos mesa de café. ¿Ok? ¿Será la mesa para tomar café? No. Un coffee table es como la main table, ¿verdad? That is in the middle. ¿Ok? La que está en medio, ¿verdad? En este caso, en el living room. Muy bien. Y usted dice, he vivido engañado, ¿verdad? O sea, hay una mesa para tomar café, ¿verdad? Yo me la tomo donde sea. Ok. Muy bien. Siguiente es dresser. Dresser. Ajá, ¿qué será un dresser? Ropero. Armario de ropa. Ok, un armario de ropero. Un ropero. Donde guardamos la ropa, ¿verdad? Guardarropa, sí. Ok, un guardarropa. Muy bien. Siguiente es top. Okay. En este caso estamos hablando de una cocina. Sí. Una cocina de una estufa, ¿verdad? Muy bien. Excelente. La siguiente es microwave. Excelente. Y aquí aparece la palabra oven. ¿Por qué? Porque oven es horno. ¿Sí? Microwave oven. Ok, un horno. Microwave. Yo sé que, ¿verdad? Aquellas palabras que llevan así como micro tienden a ser un poquito difíciles de pronunciar. Ahora bien, también quiero, chicos, de que vayamos superando. Hasta el momento no he escuchado que nadie haya mencionado una palabra terminación. Y esto es algo que incluso con mis alumnos, ¿verdad? De la universidad, trato de mejorar cada día con ellos, ¿verdad? En el sentido de que prestemos bastante atención a la pronunciación de aquellas palabras que terminan en tión. ¿Ok? Las palabras que terminan en tión. ¿Y cuáles son esas, Lick? Ejemplo. Yo le digo la siguiente. Ahorita se lo voy a mandar y quiero que me diga esa palabra. ¿Cómo la pronuncia? Production. Ok. Ustedes, digamos, no han tenido, digamos, compañeros, ya sea en la universidad, en el bachillerato, en la escuela, que cuando llegaban aquellas palabras de tión, ustedes decían, mira, aquel va cómo pronuncia. Y tal vez le pronuncia production, ¿verdad? O, por ejemplo, pronunciación decían pronunciation, ¿verdad? Aquellas palabras que terminan en tión son bien tricky, porque ahí podemos medir, digamos, el nivel de pronunciación que una persona tiene. Ejemplo, si yo viniera aquí y les dijera, ok, guys, in today's class, I will have the introduction. ¿Qué van a decir ustedes? Y de él voy a aprender. La regué, ¿verdad? ¿Ok? Pero si yo digo, ok, guys, in today's class, we're going to see like the introduction. ¿Ok? Introduction. O sea, no hay que decirlo un tanto, un chon. ¿Verdad? Que no se escuche ese chon. ¿Ok? Ejemplo, la palabra pronunciación. ¿Cómo decimos pronunciación en inglés? Decimos de la siguiente manera. Pronunciation. Pronunciation. ¿Sí? Pronunciation. No hay. Pronunciation, ¿verdad? Porque esa terminación es tion, tienden a ser un poco pesada y se escucha la pronunciación bien marcada. ¿Sí? Muy bien. Teacher. Dígame. ¿Cómo entonces usted recomienda con ese final de Sean, esa frase en sí? ¿Cuál sería el ejercicio vocal para formular bien la pronunciación? Vaya, fácil. Escuchemos. En vez de yo colocar, porque es un sonidito, ¿ok? Es un sonidito. Yo lo voy a hacer un shun, shun. ¿Verdad? Como un sonido de tiene. Y en vez de decir yo chon, o sea que no se escuche chon, sino shun, shun. Y entonces yo voy a decir introduction. Introduction. ¿Ok? Pronunciation. Y ya no voy a decir introduction, production, pronunciation. ¿Me explico?
En vez de agregarles el sonido de O, sí, lo voy a hacer un shin, shin, shin. ¿Sí? Y fíjense que más adelante, si logramos llegar ahí, hoy vamos a tocar un sonido, la pronunciación de un sonido, que es cuando tenemos la TH en combinación. Y tiende a ser bien tricky. ¿Por qué? Porque en español no tenemos combinación de TH. No hay ninguna palabra. Mire, Lick, yo tengo un amigo que se llama Tomás con H, pero ahí no respetamos la parte de TH como se debe. ¿Ok? Veamos por aquí. ¿Puedes escribir, por favor? Vaya. Solamente algo, sí. Teacher. Se me viene a la mente ahorita algo. Está la televisión. Ahí hay una similitud en el final de la pronunciación, realmente, ¿sí? ¿verdad? Sí. Donde dice television, sí. Pero cuando se dice production, production. Porque es un sonido diferente. Es un sonido, exacto, diferente. Lastimosamente aquí no les puedo mandar, no puedo escribir, ¿verdad? Pero yo también he dado la clase de fonética, y en la clase de fonética podemos ver de que cuando llegamos a la parte de sonido son unos ganchitos. Okay. Entonces difiere el sonido, por ejemplo, de television, ¿verdad? Con el de production. Esa T, ¿verdad? Muy bien, excelente, muy buena pregunta. Ok, vaya, seguimos. La siguiente es chair. Ok, no decimos chair, sino chair. Chair. No es chair, es chair. Chair. Muy bien. Siguiente. Esta es bien tricky. Quiero que me lo digan primero y luego yo lo voy a corregir si es que está malo. El que estoy apuntando. A pesar que tengo en la escritura tal cual, pero lo voy a leer tal cual aparece ahí. Dice mirror, ¿verdad? Mirror. Pero si ustedes buscan la pronunciación, ya sea en cualquier video de YouTube, les va a aparecer que no es mirror, sino mirror. 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 O sea, mirror. Esa O no la voy a pronunciar sola. Mirror. Mirror. Y le digo, hey, do you want to look in the mirror? Do you want to look in the mirror? No digo, do you want to look in the mirror? Sino mirror. 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 Exactamente, exactamente. Siguiente es picture. Picture. Muy bien. Siguiente, refrigerator. 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 El siguiente es clock. 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 Excelente. El siguiente es lamp. 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 Muy bien. El siguiente es sofa. 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 Muy bien. El siguiente es, a pesar que tengo una U, no voy a decir rug, ¿verdad? Sino rug. Rug. Es como un sonido de una A, ¿verdad? Rug. Rug. ¿Qué será rug? Alfombra. Una alfombra. Muy bien. Muy bien. Puede ser un tapete también, porque la tapete, palabra más que todo alfombra, es carpet. Ustedes han visto, por ejemplo, en eventos, por ejemplo, los Óscares dicen the red carpet, o sea, la alfombra roja, porque ya ahí es una alfombra. Un rug puede ser un tapete, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, tenemos bed. 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 Hay gente que dice, por ejemplo, bedtime, hora de dormir, pero no van a decir hora de la cama, ¿no? Bedtime, hora de dormir, ¿verdad? Hora de dormir. Recordemos que el inglés, chicos, y a la hora que nosotros captamos la información, no es tan literal, ¿verdad? No tienen que ser tan literal. Excelente. Siguiente, este es un sonido que necesitamos hacerlo. Muchas veces, chicos, nosotros pecamos de inocente por el hecho de que desconocemos la pronunciación correcta del inglés. Una manera que usted tiene para saber cuándo un sonido debe de ser, digamos, entonado con mayor fuerza es la siguiente. Tomando estos dos dedos, usted los va a poner aquí, en su throat. Esto es throat, o sea, en la garganta, ¿verdad? Muy bien. Ahora, quiero que diga la siguiente palabra. Desk. 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 Okay. Desk. Ahora, el sonido que yo pretendo que ustedes alcancen es el sonido de la K. ¿Cómo voy a hacer el sonido de la K? Así. Desk. Porque muchas veces decimos desk, nada más, pero es
Desk. 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 Que se escuche ese sonido desk. De K, ¿verdad? Al final. Muy bien. Desk. Muy bien. Y por último, tenemos el que mencionaba Edwin, que sería television. Television. Si ustedes ven, el sonido de television es un poco más suelto. Ok, esa de. No así, por ejemplo, el de producción. Hay un production. Hay como algo que me retiene, ¿verdad? Production. No es lo mismo que television. Television es más suelto. Ahora bien, ¿ya completamos todas las palabras? No. Dejé por último, ¿verdad? La que les dije que cuesta un poquito más. Cortina. Primero quiero escucharlas a ustedes. Cortina, la pronunciación de la palabra cortina. Curtain. Curtains. 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 Escuchemos este. Es similar a aquella pausa, es similar a la pausa que tenemos, por ejemplo, cuando decimos important. Important. ¿Qué será important? Importante, ¿verdad? Importante. Pero hay algo ahí como una pausa que important. That's important. That's important. Ahora bien, para esta decimos curtain. 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 Aquí no decimos curtain, ¿verdad? Sino curtain. Exactamente. Tratemos de hacerlo, chicos. A ver, repitamos. La única forma de que nosotros vamos a aprender un idioma es repitiendo. A ver. Curtain. 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 Nuevamente. Nuevamente. I want you to see my mouth. Quiero que vean mi boca. Curtain. 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 Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Nada más que el sonido de la T, no procuren hacerlo. No hagan el sonido de la T. Curtain. Ya vi que le voy a dejar una tarea que se grabe en verdad en un audio y me la manden en el grupo, ¿verdad? Con una serie de palabras, ¿verdad? Voy a utilizar la inteligencia artificial, me dirá usted, ¿verdad? Y me pone la voz de Donald Trump por ahí. Muy bien. Ok, vamos a seguir. Ok, un nuevo audio. Esta parte se dice de la siguiente manera. There aren't any chairs. There aren't any chairs. There aren't any chairs. Okay. ¿Quién no hay? ¿Quién no hay? Sí, yes. Sí, bien, ¿verdad? Sí, bien, vaya. Vamos a darle play. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Ok, muy bien. Esta vez no les oculté ninguna palabra. ¿Por qué? Porque necesitaba que las miraran todas, ¿verdad? Ok. There aren't any chairs. No dice chair, sino chair. Chair. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, perfecto. Aquí le está diciendo prácticamente que no hay ninguna silla o no hay silla. Esta es una forma que vamos a utilizar el there is y el there are para hablar en este caso de la existencia de algo. Ejemplo, yo le digo lo siguiente. There is a car in front of the house. ¿Qué le estoy diciendo? There is a car in front of the house. Hay un carro enfrente de la casa. Enfrente de la casa. Ahora bien, tengamos esto en mente. Para hablar de la existencia de algo o qué hay, vamos a decir there is, cuando solamente es uno. Por otra parte, vamos a utilizar there are cuando hay más de uno. Yo le puedo decir escuchemos bien, there are some cars in front of the house. ¿Cuántos carros hay? Unos. Algunos. Algunos, ¿verdad? There are some cars in front of the house. Muy bien. Y aquí lo van a ver a continuación. Page 47.
Ok, aquí tenemos el there is y el there aren't. No quiero que se vayan a confundir, chicos, en el sentido que usted me diga, mire, Lick, entonces toda la vida ha estado equivocado. Yo le digo, ¿por qué esté equivocado? Por lo siguiente, porque yo creí que there significa ahí. ¿Ok? ¿Algunos sabían de que la palabra there significa ahí? ¿Sí? La palabra there significa ahí. Yeah. Y la palabra here significa aquí. Yo puedo decir here, donde estoy, y puedo decir donde ustedes están. Here, there. Here, there. Here, there. Aquí, allí. Aquí, allí. Ahora bien, cuando yo digo there is a bedroom, no estoy diciendo ahí está una cama, sino que estoy diciendo hay, en el sentido de haber, ¿sí? Hay una cama. Aquí lo vamos a ver. Entonces, cuando yo digo there's a bed in the bedroom, ¿qué estoy diciendo? Hay, ¿cuántas? ¿Cuántas camas hay? Hay una. Una. Hay una cama, ¿en dónde? En la habitación, en la recámara, muy bien. Siguiente, si yo digo there's no sofa in the bedroom, there's no sofa in the bedroom, ¿qué estoy diciendo? Que no hay. No hay ninguno, ¿verdad? No hay ningún sofá en la habitación. No hay sofá. Y la siguiente. There isn't a table in the kitchen. Ajá. No hay una mesa en la cocina. No hay una mesa en la cocina. Muy bien. Recordemos es no hay. No voy a decir no hay, ¿verdad? Sino no hay. O sea, de que no existe. Ok, muy bien. La contracción es there. La forma full, o sea, la forma completa, there is. ¿Cómo loco voy a contractar? There. There. La palabra there, apóstrofe y s. Muy bien. Esto es para cuestiones singulares, o sea, cuando solamente es uno. Pero cuando es más de uno, voy a utilizar lo siguiente. There are some chairs in the kitchen. Ok. ¿Sé cuántas hay en total? No. Solo sé que hay algunas. Pueden haber dos. Pueden haber tres. Cuatro, ¿ok? Dependiendo cuánto considere yo como rango normal, ¿verdad? Ok, cuando yo digo entonces, there are some chairs in the kitchen, ¿qué estoy diciendo? Hay algunas. ¿Hay algunas sillas? En este caso, en la cocina. Ahora bien, si yo digo, there are no chairs in the living room. No hay sillas, exactamente. Ok, en este caso, ¿qué sería? En la sala, ¿verdad? Sala. Muy bien, siguiente. There aren't any chairs in the living room. Ajá. No hay ni una. Ninguna silla. Entonces, quiero que tengan en mente esto. Puedo utilizar una forma negativa cuando digo there are not. Y puedo decir incluso any, ¿ok? There aren't any chairs in the living room. Recordemos que esta palabra chairs es para cuestiones, se puede utilizar para cuestiones contables, porque las sillas las puedo contar, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos, write each sentence in a different way, then practice with a partner. Si yo tengo, por ejemplo, I don't have a table in the bedroom, por aquí voy a tener, there is no table in the bedroom. ¿Qué pasa con la número dos? Si yo digo, I have some chairs in the kitchen, ¿cómo quedaría? There are chairs, o también, ¿verdad? There are some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Muy bien. Tercera, I have a stove in the kitchen. There is a stove in the kitchen. Muy bien. Siguiente, número cuatro. I don't have a refrigerator. There isn't. Ajá. O puedo decir, there is no refrigerator también, ¿verdad? There is no. Muy bien. La cinco. I don't have curtains on the window. O sea, no tengo cortinas en las ventanas. I don't have curtains on the window. There isn't. No, porque son cortinas.
perdón. There are any curtains on the windows. On the windows. Okay, y siguiente. I don't have any rugs on the floor. There aren't. Okay, there aren't any rugs on the floor. Muy bien. Muy bien. Y aquí podemos ver, chicos, la parte, ¿verdad?, en la cual se nos explica cómo utilizar el there is y el there are. ¿Qué significa prácticamente? Aquí se lo está diciendo. Dice, the meaning, o sea, el significado es to say that something exists. ¿Para qué lo utilizo? Para decir que algo existe. O que no existe cuando le agrego la palabra not, ¿verdad? Como es el caso, aquí tengo, por ejemplo, en cuestiones singulares, el cual me dice, there is plus singular noun, there is a book on the desk. There are, y un nombre plural, there are books on the desk. There is some milk on the fridge, in the fridge. ¿Y por qué digo some? Porque la leche no puede ser contada. Recordemos que hay palabras o nombres que son incontables. Y usted me dice, Lick, ¿cómo que no se puede contar la leche? Yo tengo, ¿verdad?, una botella, un galón. Ah, pero yo estoy utilizando la parte de quantifier. ¿Sí? Pero así no va a decir usted, fíjate que yo tengo 3 leches, 4 leches, 5 leches. No, porque es algo incontable. Lo puedo cuantificar cuando utilizo medidas, ¿verdad? Por ejemplo, a bottle, a liter, un litro. A gallon, ¿verdad? Un galón y demás. Muy bien. Aquí tenemos there isn't a pen on the table. There aren't any pens here. O sea, no hay ningún, ¿verdad?, lápiz por aquí. O también con un nombre incontable, there isn't any juice in the fridge. O sea, que no hay jugo. No hay nada de jugo. ¿Dónde? En este caso, o una forma abreviada de decir, ¿verdad?, refrigeradora, pero en la parte de arriba, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Y tengo esta parte práctica, en la cual yo les voy a pedir que me ayuden a corroborar. Me dice, fill in the blanks using the correct form of there is and there are. Recordemos, ¿cómo voy a saber cuándo la voy a utilizar? Porque me voy a enfocar en lo que hay. Por ejemplo, aquí, lo que me enfoco es en use, es singular. La siguiente es trees, es plural. La siguiente es armchair, nuevamente plural. Book, solamente uno, es singular. Cookies, son varias, es plural y así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría la número uno? There are. Vale, tomemos en cuenta este. Miren en esta, por ejemplo. Okay. There is. Okay, there is. Muy bien. Número dos. There are trees in the backyard. Número tres. There are two armchairs across from the couch. Vaya. La palabra across que tienen por aquí me está diciendo del otro lado de, okay, o enfrente de. Del otro lado de, por ejemplo, si tengo coach por aquí, ¿verdad? ¿Ok? Del otro lado de, o sea, de aquel lado puedo tener en este caso, ¿verdad? Los armchairs. Cuatro. Coach. There is a book on the table. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente, cinco. There are some cookies on the plate. ¿Verdad? O sea, sobre el plato. Muy bien. Vamos con la parte 2. Me dice, fill in the blank to create a question. Ahora es con la parte de preguntas. ¿Por qué? Porque yo también puedo crear preguntas, como este es el caso. Miren. Esta es una forma positiva. There is a cat on the chair. Para hacer preguntas, ¿qué voy a hacer? Únicamente invertirla. Y hago una inversion, como pueden ver aquí. Entonces, ya no diría there is, sino is there. Is there. Yo digo, si le digo, por ejemplo, digamos que yo quiero entrar al baño, ¿verdad? En un lugar público. Y tal vez está una persona ahí afuera. Yo le digo, is there someone inside? Is there someone inside? ¿Qué es que si hay alguien adentro.
hay alguien adentro, ¿verdad? No le voy a decir, there is someone, porque estoy afirmando. Recordemos que le invertimos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, is there a cat on the chair? Que estoy preguntando, ¿hay un gato sobre la silla? Is there a cat on the chair? Is there a cat on the chair? Y otra forma es utilizando are there cats on the sofa? O sea, ¿hay gatos sobre el sofá? Ok, ahora me pide utilizarla en preguntas. ¿Cómo quedaría la primera? Is there? Is there? Is there? ¿Qué? Is there? Is there any milk? Any milk in the fridge? Ok, la número dos. Is there? Is there a pencil on the table? Okay, is there a pencil on the table? Is there a pencil on the table? Are there books? Are there books in your room? Are there books in the room? Is there a window? Is there a window in the kitchen? Porque solo tomo una, ¿verdad? Is there a window? Are there? La última. Y por último, are there any apples in the bowl? Are there any apples in the bowl? O sea, hay algunas, ¿verdad? Any apples in the bowl. ¿Manzanas en dónde? En el tazón. ¿Verdad? En el tazón, en el plato hondo, qué sé yo, ¿verdad? Vamos con la última parte. Dice, fill in the blank using there is and there aren't. Ok, ahora va a ser en la forma negativa, así como teníamos por aquí, ¿verdad? There isn't and there aren't, de manera negativa. Vamos a ver, el número uno. There aren't a table. ¿Será que va a decir there aren't? ¿Cuántas there mesas? Isn't. There, there isn't. Isn't. ¿Verdad? There isn't a table. There isn't a table in the attic. The attic. Muy bien, número dos. There aren't. ¿Será que el agua la puedo contar? Para que there isn't. ¿Verdad? Porque no there puedo. Fíjate que tengo tres aguas, ¿verdad? Cuatro isn't. Aguas, ¿verdad? Muy bien. There isn't any water in the cup. ¿Tercera? There isn't. There isn't. There isn't. An armchair. Armchair in my bedroom. Número cuatro. There aren't. There aren't. There aren't. Any cup? Yeah. Any cup. Muy bien. Y por último. There is a laundry room. There is a laundry room in the basement. Vamos a corroborar a ver. There is a laundry room in the basement. Exactamente. Vamos a corroborar. Miremos. Exactamente como la dijimos, ¿verdad? Y share. Y lo, dígame. What the meaning the code board? ¿Cuál, perdón? En la cuatro, any code in the code board. Vaya, aquí lo podemos utilizar como, ya han escuchado la palabra a la cena. Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Y lo tenemos ahí en la cocina, ¿verdad? ¿Han visto ustedes, por ejemplo, en la casa de nuestros abuelitos que tenían, ¿verdad? Ciertas, como unas tacitas, ¿verdad? En la alacena, ¿ok? Así, a la mano, ¿ok? A la mano, ¿sí? Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Vamos a proseguir, ya casi terminamos. Vale, aquí tenemos una parte, veamos, vamos a darle por aquí clic. ¿Ok? Y me dicen si les aparece. Ahorita pueden ver a dónde me dirigí o les aparece siempre la presentación. Aparece un link. Un link, vaya. Le voy a dejar de compartir. Solo para empezar, veamos por aquí. Ok. Miren por aquí. Ok. Tal vez esto no lo logramos terminar, pero se lo voy a mandar para que lo puedan practicar durante el fin de semana, ¿les parece? Para que lo puedan practicar durante el sí. fin de semana. Okay. Esto que tenemos por aquí, chicos, es básicamente... Voy a decirle a la abuela que te presta el teléfono y le hablas. Es una worksheet, o sea, una hoja de trabajo. Aquí usted va a poder escribir, mire por aquí, ejemplo, ahora no es que esta sea la respuesta, ok, aquí puede escribir, ok, ya sé que there are, y por aquí hay una práctica en la cual yo le voy a dar por aquí play, me dice si logra escuchar. There is one lamp in the living room. ¿Se logra escuchar algo? There is yes, one lamp in the living room. Sí, ¿verdad? Sí, entonces sí. Usted le va a dar clic aquí al icono
Y luego me dice, listen to the audios and look at the house and choose true or false. O sea, le va a dar clic al audio y luego mira en la casa y elige si es falso o verdadero. ¿Cuál casa? Esta que tengo por aquí. O sea, la referencia va a ser esta imagen. Usted le va a dar clic aquí en el audio y va a corroborar si abajo está o hay lo que me dice aquí el audio. Vamos a hacer la prueba. Vaya, escuchemos. There is one lamp in the living room. ¿Qué dice? There is one lamp in the living room. Hay una lámpara. There is one lamp in the living room, ¿verdad? En la sala. ¿Qué voy a hacer? Verifico por aquí. ¿Dónde está la sala? Acá. ¿Será que hay una lámpara? The first floor. Yes. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? There is. Le doy aquí, ¿verdad? True. ¿Sí? True. ¿Entiende lo que van a hacer? Bye. Entonces, esto se lo voy a compartir ahí por el grupo de WhatsApp para que lo puedan trabajar durante el fin de semana. Ahora bien, es necesario, chicos, de que por favor, ¿verdad? Nuevamente reiterarles, invitarlos a que por favor cumplan con la parte del progreso de los ejercicios en la plataforma. No sé si puedo tener el compromiso de parte de ustedes para que lo puedan terminar tanto sección 1 como sección 2. ¿Se comprometen? Sí. Vaya. Si tienen alguna duda, pregunten, consulten. Yo voy a estar presto a poderles ayudar y a facilitarles, ¿verdad? Que puedan salir muy bien, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ok, muy bien, Merlin, perfecto. Felicidades, ¿verdad? Ya lo termino. Muy bien, perfecto. Ok, así que chicos, me despido. Muchas gracias por haber estado durante la semana, ¿verdad? Aguantándome durante una hora. Espero que tengan una muy buen fin de semana y nos podamos encontrar el día lunes. Thank you very much. Thank you, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Have a nice weekend. Good evening. Good evening. Bye, bye.